agradezco a Dios, a la Virgen y a nuestra Madre Fundadora, Santa María Josefa Rosello, por el ciclo que hoy cerramos, cumpliendo 180 años de misericordia, corazón de la misión hacia los senderos del mundo, abriendo el año a la vida nueva, vivir, celebrar y contagiar la espiritualidad de la comunión como discípulos misioneros de la misericordia. Hermanas, docentes, preceptores, secretaria, juntos compartimos una propuesta educativa que nos compromete a cumplir una tarea muy importante: descubrir a partir de la práctica diaria lo imprescindible del trabajo colaborativo, el que exige aportar lo que cada uno sabe de la mejor manera posible, porque en el encuentro está la riqueza del aprendizaje. Entendemos la educación como un diálogo transformador, como lo dice Paulo Freire, y reconocemos que a través del ejercicio consciente de la capacidad de diálogo es que transformamos nuestro entorno, la realidad. Familia, agradezco la confianza y el apoyo incondicional a todos los que formamos parte de la institución. Estudiantes que hoy egresan de sexto año, los invito a vivir en los valores en que han sido formados. Es el mejor aporte que pueden hacerse a sí mismos y a la sociedad, porque los ayudará a encontrar y desarrollar su propia identidad, teniendo en cuenta la misión que Dios espera de cada uno de ustedes, aquello que están llamados a ser. Descubrir esos valores, ser fieles a ellos, no es otra cosa que vivir la vocación y a través de ella cumplir con nuestra misión, ser felices. Les deseo felices vacaciones, felices fiestas, esperando el reencuentro del próximo año.